Hola, en este cuadernillo de actividades te he ofrecido ejercicios sobre una unidad muy importante cuando nos ponemos a analizar oraciones compuestas, el nexo. Y digo que es muy importante porque muchas veces nos permite determinar qué tipo de oración compuesta tenemos en cada caso. Y por esa razón me parecía importante que te fijases realmente o concienzudamente en esta unidad para intentar examinarla o analizarla adecuadamente y no confundirte nunca. En el primer ejercicio que te he planteado en este cuadernillo, a partir de los nexos que aparecen recogidos o planteados en la columna de la izquierda, te he solicitado que rellenes esta tabla en la que tienes fundamentalmente que indicar tres informaciones: el tipo de nexo que es, a qué clase de palabra pertenece o se adscribe y por último la función o funciones que en un momento dado puede desarrollar. Vamos a empezar por el primero, el qué, que quizá cuando lo hayas hecho antes de ver este solucionario has podido llegar a pensar que es uno de estos qué es de los que hay varias opciones, pero no. Fíjate bien, o espero que te hayas fijado bien, está escrito con tilde o con acento gráfico, por lo que solamente cabe aquí una única explicación posible. Se trata de un pronombre de tipo interrogativo y por tanto en este caso es un nexo subordinante sustantivo que introduce interrogativas indirectas. ¿Y cuál es la función que desempeña? Pues como todos ellos, la función de nexo, porque por eso están aquí, esta columna la vamos a rellenar completa, todos desempeñan la función de nexo, pero en este caso se da la peculiaridad de que como no se trata de una conjunción o una locución conjuntiva, se trata de un pronombre interrogativo, dentro de la proposición subordinada sustantiva interrogativa indirecta, debe desempeñar una segunda función que es lo que he dado en llamar funciones nominales, es decir, o bien la de sujeto, o bien la de complemento directo, término de un sintagma preposicional, etc. En las filas siguientes habrás observado que he repetido el mismo nexo, pero para que observaras que no era un error por mi parte, los he numerado, porque recordarás que hay determinados nexos, como en este caso donde, que no es que desempeñen distintas funciones, sino que son distintos en función de la el tipo de proposición que introducen. Podemos entender en el primer caso que donde introduce proposiciones subordinadas, adjetivas o de relativo, mientras que en el segundo caso este donde introduce proposiciones subordinadas adverbiales. En el primer caso claramente es un nexo subordinante adjetivo, que en este caso no es una conjunción, tampoco es una unidad interrogativa, es una unidad relativa, porque todas las adjetivas van introducidas por unidades relativas, donde, cómo, cuándo eran las adverbiales, los adverbios, por tanto, adverbio de tipo relativo. Y como no se trata de una conjunción, nuevamente, además de la función de nexo, debe desempeñar dentro de la proposición subordinada adjetiva o de relativo que introduzca una función adicional, que es en este caso la de complemento circunstancial porque se trata de un adverbio. El análisis en la tercera fila, en el segundo donde, es totalmente diferente. Si lo interpretamos como el nexo que introduce subordinadas adverbiales, evidentemente es un nexo subordinante adverbial, concretamente de lugar. Y en este caso ya sí que sí, por primera vez tenemos un nexo que pertenece a las conjunciones o que es una conjunción de acuerdo con la clase de palabra a la que se adscribe y como conjunción solamente desempeña la función de nexo, no desempeña ninguna otra función, nos descuidamos cuando nos encontramos un nexo de este tipo, le asignamos esa función y carretera y manta. Saltamos al menos que quizá es el que más ha podido chocarte o extrañarte porque no es de los habituales. Me he tomado la molestia de buscar algunos ejemplos porque yo creo que es a partir de los ejemplos donde se va a ver más claramente, aunque está todo redactado por encima, yo creo que se ve bien, o eso espero. No acepta participar en una película a menos que esté completamente convencido. Si lo sustituimos por uno de los nexos habituales sería: no acepta participar en una película si no está completamente convencido. O en el crecimiento de Estados Unidos seguirá débil, a menos que la productividad suba inesperadamente, será el crecimiento de Estados Unidos seguirá débil si la productividad no sube inesperadamente. O la península de Yucatán estaría fuera de peligro, a menos que ese sistema ciclónico retrocediera, sería la península de Yucatán estaría fuera de peligro si ese sistema ciclónico no retrocede. Por tanto, observamos cómo claramente tiene un valor condicional, podemos sustituirlo
por sí, así que inevitablemente llegamos a la conclusión de que se trata de un nexo subordinante adverbial que, como digo, introduce proposiciones subordinadas adverbiales de tipo condicional. Todas las adverbiales van introducidas por conjunciones o locuciones conjuntivas. Esta no es, en ese sentido, una salvedad. Locución conjuntiva porque no es, como las anteriores, una sola palabra, es un conjunto de tres palabras. Una locución, un conjunto de palabras que funciona como una sola, como una conjunción. Y como locución conjuntiva que es, solamente puede desempeñar la función de nexo, ninguna otra. Pero es bastante sencillito, o todos deberían serlo, pero bueno, pero de los que más. En este caso, claramente tenemos un nexo coordinante de tipo adversativo, que nuevamente es una conjunción y por tanto solamente funciona como nexo, nada más. Cuya, en cambio, es un nexo de tipo subordinante adjetivo, es un determinante relativo. Y como determinante relativo o como palabra distinta de una conjunción, además de la función de nexo, desempeña una función, que espero que la hayas acertado. En este caso es la única que puede desempeñar la función de complemento del nombre. En por lo que tenemos nuevamente un conjunto de palabras que en este caso introducen proposiciones subordinadas adverbiales consecutivas. Es un equivalente a así que, de manera que, por lo tanto, es un nexo subordinante adverbial. Es una locución conjuntiva, conjunto de tres palabras, subordinada adverbial, no puede ser otra cosa que una conjunción, lo que pasa que locución porque no es una sola palabra, son tres, y solamente puede funcionar como nexo porque es una locución conjuntiva, no es otro tipo de palabra distinto. Puesto que también es, por cierto, que antes aquí no he recogido que el subtipo era consecutivo, disculpad. En el caso de puesto que, se trata de un nexo subordinante adverbial de tipo causal, introduce la causa, nuevamente es una locución conjuntiva, dos palabras que actúan como una sola, como una conjunción, y como se trata de una conjunción o de una locución conjuntiva, no puede desempeñar otra función aparte de la de nexo. En o bien, tenemos un nexo coordinante de tipo disyuntivo, o bien haces tal cosa o bien haces tal otra, ofrece una disyunción, una elección entre dos o más elementos. En este caso tenemos una locución conjuntiva, los nexos coordinantes todos son conjunciones o locuciones conjuntivas, por lo que nuevamente solamente puede desempeñar la función de nexo. Y aquí, en los dos últimos nexos propuestos, ha pasado igual que con donde, he ofrecido uno, sí, que puede interpretarse de maneras distintas si lo entendemos como el que introduce proposiciones subordinadas adverbiales o si lo interpretamos como el que introduce proposiciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas. Me pregunto si en este primer caso introduce una condicional, si pasa tal cosa ocurrirá tal otra, y en ese caso hay que interpretarlo como un nexo subordinante adverbial que introduce proposiciones de tipo condicional y es una conjunción, como todas las adverbiales. Por lo tanto, solamente desempeña la función de nexo, nada más. En el segundo caso lo vamos a interpretar como un nexo subordinante sustantivo que introduce interrogativas indirectas. Y nuevamente aquí es una conjunción, por lo que nuevamente solamente puede desempeñar la función de nexo, ninguna otra función. En este segundo ejercicio te he planteado una serie de oraciones que contienen distintos tipos de qué. Recuerda que qué es una palabra polifuncional que puede adoptar distintas funciones, como ese palabra indica, pero además he añadido alguno que no se corresponde con esos tipos de qué que hemos aprendido, que hemos numerado, que uno, que dos, que tres, que cuatro. Hay alguno también que pues no responde a esos tipos e incluso alguno que introduce proposiciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas y espero que hayas sido capaz de identificarlos correctamente. Vamos a ir viéndolos uno a uno y te voy a ir ofreciendo la solución en cada caso. En la primera oración, este libro trata de que el mundo se acaba. En este caso, el qué es un qué uno. Es un qué
que se corresponde con una conjunción, que no desempeña otra función aparte de la de nexo. Este libro trata de eso, este libro trata de algo. Si sustituimos la preposición subordinada por eso o algo, pues claramente llegamos a la conclusión de que es subordinada sustantiva. Por tanto, un que uno conjunción, que solamente funciona, como digo, como nexo. En el segundo caso, o en la segunda oración, dame el pie que te ate el zapato, este que es el primero, que no se corresponde ni con un que un, ni con un que dos, ni con un que tres, ni con un que cuatro. Si lo sustituyéramos por otro nexo, de acuerdo con el sentido que expresa esta oración, sería ¿para qué? Por lo que, lógicamente, llegamos a la conclusión de que tiene un valor final. Es un nexo, una conjunción que funciona como nexo, que introduce preposiciones subordinadas adverbiales de tipo final. Por lo tanto, no es ni un que uno, ni un que dos, ni un que tres, ni un que cuatro, que son los habituales y los que, bueno, más guerra nos pueden llegar a dar. Por tanto, equivale a para qué, o se puede sustituir por para qué, claramente tiene un valor final. En este caso tenemos una preposición subordinada adverbial de finalidad. Punto. En la oración 3, me pregunto qué restaurante indonesio conocía. Aquí imagino que no te habré engañado. Ese que contiene o está escrito con una tilde o con un acento gráfico, de tal manera que habrás descubierto rápidamente que se trata de un pronombre interrogativo, por lo que, aparte de la función de nexo, en este caso desempeña una determinada función dentro de la preposición. Y perdón, que me acabo de dar cuenta yo mismo al leerlo así deprisa y corriendo, que no se trata de un pronombre interrogativo, que es un error bastante habitual y ya veis que lo acabo de cometer hasta yo, que realmente puede interpretarse de dos formas distintas. Puede ser un pronombre interrogativo o puede ser un determinante interrogativo. ¿Cómo diferenciarlos? Pues claramente el pronombre interrogativo no va acompañado de ningún tipo de sustantivo, porque es el pronombre interrogativo el que adopta las funciones propias del sustantivo, mientras que en el caso del determinante interrogativo sí que va acompañado de un nombre o sustantivo, como en este caso es restaurante. Por lo que, como acabo de señalar, no es un pronombre interrogativo, sino un determinante interrogativo, porque determina, aparece acompañando al sustantivo restaurante. Por lo que no cabe, disculpad el error así rápido que acabo de cometer al leerlo también rápidamente, disculpad el error, no cabe la interpretación de un pronombre interrogativo porque aparece un sustantivo a su lado, es un determinante interrogativo. En cualquier caso, introduce una proposición subordinada, sustantiva, interrogativa, indirecta, y al no tratarse de una conjunción, no cabe interpretar que solamente desempeña la función de nexo. Aparte de la de nexo, desempeña una determinada función dentro de la proposición. Como es un determinante interrogativo, la función aquí es la de determinante. En la oración número 4, es más alto que Pedro. Tenemos un que claramente está conectado, correlacionado con este más. Tenemos una estructura de tipo comparativo, de comparación de superioridad, más alto que. Por tanto, aquí tenemos una proposición subordinada adverbial comparativa de superioridad introducida por un que 3. Las comparativas de superioridad y de igualdad son que 3, o van introducidas, mejor dicho, por un que 3, que es siempre una conjunción que, por tanto, solamente puede desempeñar la función de nexo. En la oración número 5, corrí tan rápido que enseguida le di alcance, el que, en este caso, también aparece en una estructura en la que hay una correlación evidente entre el tan y el que. Es el tipo de que es o de proposiciones que yo llamo de las que van introducidas por tan, que, por tal, que. Las de tipo tanque, vaya. En este caso se trata de una proposición subordinada adverbial de tipo consecutivo porque es un que 4. Siempre que aparezca un tan, tantos, tantas, tal, es un que 4 que expresa o que introduce una consecuencia. Proposición subordinada adverbial de tipo consecutivo.
El que, en este caso, el que 4 es una conjunción que solamente puede desempeñar la función de nexo. En la oración número 6, no subas, que no está en casa. De nuevo era un que para confundir, porque ese que no es un que 1, ni un que 2, nada, ninguno de los que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque lo podemos sustituir por que, por ya que, o puesto que, o porque. No subas ya que no está en casa, porque no está en casa. Expresa la causa. Por tanto, aquí realmente tenemos una proposición subordinada, adverbial, de causa, introducida por una conjunción que solamente funciona como un nexo. En la oración número 7, me encanta que vengáis a casa. Ese que es un que uno, porque la proposición que introduce se puede sustituir por eso, por algo. Me encanta eso, me encanta algo. Es una proposición subordinada sustantiva. Y, por tanto, el que uno es una conjunción que solamente desempeña la función de anexo. En 8, el libro que leí me ha gustado mucho. Ese que, en cambio, es un que dos. Un que dos, que como sabrás, es un pronombre relativo que, además de la función de nexo, dentro de la proposición va a desempeñar una determinada función. ¿Y por qué sé que es un que dos? En primer lugar, porque observo claramente que la proposición, la que acabo de encerrar entre paréntesis, es una proposición subordinada adjetiva o de relativo. Ya no la puedo sustituir por eso o por algo. El libro eso me ha gustado mucho, el libro algo me ha gustado mucho, eso no suena muy bien. Lo puedo sustituir esta vez por un determinante. El libro ese me ha gustado mucho. O por un adjetivo. El libro leído me ha gustado mucho. El libro azul me ha gustado mucho. Tiene más sentido. Y además, el que lo podría sustituir, aunque suene un poco raro, por otro pronombre relativo. El libro el cual leí me ha gustado mucho. Claramente no es un que uno, como en el caso de la oración número 7, sino un que dos. Un pronombre relativo, que en este caso funciona, además de como nexo, como complemento directo. Leí ese libro. Fue leído por mí. Complemento directo. En la oración número 9, sal fuera que te veamos. Aquí nuevamente este que no es ni un que 1, ni un que 2, ni un que 3, ni un que 4. Es un que, como pasaba en 2, final. ¿Por qué lo puedo sustituir por para qué? Sal fuera para que te veamos. Tiene claramente un valor final. Y como todas las proposiciones subordinadas adverbiales, ese que es una conjunción. Y como conjunción solamente puede desempeñar la función de nexo. Y por último, en la oración número 10, el alumnado que expuso su reclamación fue atendido. La proposición es el espacio de texto contenido entre las comas, porque lo puedo sustituir por un determinante. El alumnado ese fue atendido. En este caso, el que es un que dos. Ya que, bueno, porque es un pronombre relativo. ¿Y por qué sé que es un pronombre relativo? Porque se puede sustituir por otro pronombre relativo, como por ejemplo el cual, como pasaba antes. El alumnado, el cual expuso su reclamación, fue atendido. Si lo puedo sustituir por otro pronombre relativo, claramente no cabe la menor duda, ese que no es un que distinto de un que dos. Y como es un pronombre relativo, no una conjunción, aparte de la función de nexo, debe desempeñar una función adicional dentro de la proposición. ¿Cuál es? Sustituye el pronombre relativo por su antecedente. El alumnado expuso su reclamación. ¿Cuál es la función del alumnado en esa oración simple? Sujeto. El pronombre relativo desempeña la función de sujeto. Bien, en este último ejercicio del cuadernillo te he propuesto distintas posibilidades con dónde, cómo y cuándo para que te esfuerces en diferenciar cada uno de ellos, porque aquí también hay bastante diversidad. Y bueno, vamos a ir viéndolo en cada uno de estos casos para comprobar si has llegado a la respuesta correcta. En la primera oración tenemos este donde, que claramente aparece redactado con una tilde o acento gráfico, por lo que salta a la vista que aquí lo que tenemos es un adverbio de tipo interrogativo. Y sabemos que los adverbios interrogativos introducen proposiciones subordinadas, sustantivas, interrogativas indirectas, por lo que se podrá sustituir por eso o por algo. ¿Me pregunto eso? ¿Me pregunto algo? ¿Me pregunto dónde he dejado el libro? ¿Me pregunto eso? Es correcto. Por tanto,
En este caso, claramente, ¿dónde he dejado el libro? Es una proposición subordinada, sustantiva, interrogativa, indirecta, introducida por un adverbio interrogativo, que como no es una conjunción, además de la función de nexo, debe desempeñar una función adicional dentro de la proposición. Como es un adverbio, esta función es la de complemento circunstancial. En la oración número 2 tenemos, cuando desconectó el Bluetooth involuntariamente, la conversación se cortó. En este caso, la palabra que nos interesa es cuando. Cuando aquí podemos pensar que es o una palabra o un nexo que introduce subordinadas adjetivas o subordinadas adverbiales. Y claramente, este es una subordinada adverbial, cuando es una conjunción. ¿Y por qué sabemos que introduce una subordinada adverbial? Porque lo puedo sustituir por un adverbio, por entonces. Cuando desconectó el Bluetooth involuntariamente, la conversación se cortó. Entonces se cortó. Sustitución que hubiera sido imposible en caso de que este cuando fuese un adverbio de tipo relativo. Y como es una conjunción, no podemos señalar que funciona más que como nexo. Es decir, es imposible considerar que este cuando desempeñe una función adicional aparte de la de nexo. Solamente funciona como nexo, como buena conjunción. En la oración número 3, la oración era la habitación donde pernocté en Burgos era bastante amplia. Ese donde, como pasaba antes, puede introducir una proposición subordinada adjetiva o una proposición subordinada adverbial. En este caso, ¿cuál es? Entendemos que la proposición empieza aquí y podremos sustituirlo por un adverbio. La habitación allí era bastante amplia. Tiene sentido, pero ¿es el mismo sentido que se ofrece? No. Además, observa cómo la proposición en este caso la puedo sustituir por un determinante. La habitación, esa. Es adjetiva, es una proposición subordinada adjetiva o de relativo. Además, fíjate cómo el donde puedo sustituirlo por la combinación de preposición más pronombre relativo. La habitación en la que pernocté en Burgos era bastante amplia. Esta prueba es determinante o fundamental para concluir que en este caso lo que tenemos es un adverbio de tipo relativo que desempeña, además de la función de nexo, una determinada función dentro de la proposición. Como es un adverbio, nuevamente funciona como complemento circunstancial, como en la oración número 1. En la oración número 4 tenemos como no me respondiste al WhatsApp, creí que te habías enfadado. Este cómo, que es el que nos interesa ahora, este cómo no es, y espero que así lo hayas visto, ni un cómo de los que introduce subordinadas adjetivas, ni un cómo de los que introduce subordinadas adverbiales de modo. Introduce una subordinada adverbial, pero no es de modo. ¿Por qué? Porque recoge una causa. Ya que no me respondiste al WhatsApp, puesto que no me respondiste al WhatsApp, creí que te habías enfadado. No es una modal, no tenemos aquí una adverbial modal, y espero que así lo hayas visto. Ojo, esta era peliaguda en ese sentido. Este cómo introduce, en cambio, como digo, una causal, la causa que me lleva a pensar, en este caso, que alguien se había enfadado, y el cómo, al ser un adverbial, igualmente es una conjunción, y como conjunción solamente puede desempeñar la función de nexo y ninguna otra. En la oración número 5 me indicó cuándo podía visitarla. Este cuándo es el que me interesa, que nuevamente está redactado, correctamente redactado, con la tilde correspondiente, porque se trata de un adverbio interrogativo. Y digo correctamente redactado, voy a comprobar que es un adverbio interrogativo, que no ha habido un error a la hora de redactar la tilde en este caso. Me indicó eso, me indicó algo. ¿Puedo sustituir la preposición por eso, por algo? Puedo indicarlo. Por tanto, claramente es un nexo que introduce subordinadas sustantivas, interrogativas, indirectas. Un adverbio interrogativo. Y como no es una conjunción, aparte de la función de nexo, desempeña dentro de la preposición una determinada función. Como es un adverbio, esta función es la de complemento circunstancial. En la oración número 6, me prepararé la prueba cuando tenga tiempo. En este caso ya ofrece más dudas, no está redactado con tilde. Voy a practicar la prueba, no sé si es el nexo que introduce adjetivas o adverbiales.
¿Se puede sustituir por un adverbio? Me prepararé la prueba entonces, en ese momento. ¿Tiene sentido? Me prepararé la prueba esa. ¿Puedo sustituirlo por un determinante? Sí. Pero la oración que me resulta es totalmente distinta. Realmente aquí no estaba caracterizando qué tipo de prueba me voy a preparar. Por tanto, esta es un adverbial de tiempo. Y este cuándo es una conjunción. Una conjunción que, por tanto, solamente funciona como nexo. Cuando tenga tiempo es una preposición subordinada adverbial de tiempo. En la oración número 7, la penúltima, cuando me preguntó dónde me encontraba, ya había llegado allí. En este caso tenemos dos palabras que nos interesan, cuándo y dónde. En el primer caso, en cuándo, introduce una preposición que abarca hasta la coma. Cuando me preguntó dónde me encontraba, en ese momento, entonces, ya había llegado allí. Claramente es una preposición subordinada adverbial de tiempo introducida por un cuándo conjunción, que no puede funcionar en este caso más que como nexo. Pero resulta que teníamos otra palabra que nos interesaba para este ejercicio, que es ¿dónde? ¿Dónde acentuado? Está bien acentuado porque observa que introduce una preposición subordinada sustantiva que puedo sustituir por eso o por algo. Cuando me preguntó eso, cuando me preguntó algo, ¿dónde me encontraba? Por lo que en este caso tenemos una preposición, insisto, subordinada sustantiva interrogativa indirecta introducida por un ¿dónde? Un adverbio interrogativo, que como adverbio, además de la función de nexo, debe desempeñar una determinada función dentro de la preposición. Nuevamente, la de complemento circunstancial. Y ya por último, en la oración número 8, como la manera como se dirigió a mí no fue muy agradable, me disgusté. Aquí, nuevamente hay dos palabras, dos como, que me interesa analizar. El primero introduce una preposición que abarca hasta la coma. Es una preposición de tipo adverbial. Como la manera como se dirige a mí no fue muy agradable, me disgusté. Pero en este caso no introduce un valor modal, me disgusté así, me disgusté de esa manera. No suena muy bien. Porque este cómo, al igual que pasa en la oración número 4, lo puedo sustituir por ya que, o puesto que, o u otra opción. Ya que la manera como se dirigió a mí no fue muy agradable, me disgusté. La causa de que me disgustara es que la manera en que se dirigió a mí no fue muy agradable. Por tanto, ese cómo introduce una preposición subordinada adverbial causal. En cualquier caso, es una conjunción y como conjunción solamente puede desempeñar la función de nexo. Pero hay otro cómo. Este. Como la manera esa, como se dirigió a mí, parece que esto que he encerrado entre corchetes se puede sustituir por un determinante. Esa, como la manera esa no fue muy agradable, parece que es un adverbio relativo, pero me voy a asegurar. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Viendo si puedo sustituirlo por la combinación de preposición más pronombre relativo. Como la manera en la que se dirigió a mí no fue muy agradable, cosa que no podría hacer aquí bajo ninguna circunstancia. En la que la manera como... eso suena a horrores. En cambio, aquí suena bien. Como la manera en la que se dirigió a mí no fue muy agradable, eso quiere decir que en este caso tenemos una preposición subordinada adjetiva o de relativo introducida por un como que es un adverbio relativo. Y como no es una conjunción, nuevamente, además de la función de nexo, debe desempeñar una determinada función dentro de la preposición, como buen adverbio, la de complemento circunstancial. Y espero que te haya quedado con esto suficientemente claro.